Pedimos al señor gobernador llevar a cabo la toma de protesta a las y los graduados de esta segunda generación. Por favor, graduadas y graduados, nos ponemos de pie. Perdón, ya me iba. Muchas gracias. Empresarios, empresarias, miembros de la academia y representantes de organismos de la sociedad civil, que integran los consejos fundadores de la segunda generación de clústeres de Puebla, protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos de sus organismos, las leyes del Estado y la Federación, y trabajar por la consolidación del clúster que están fundando. En un reconocimiento a don Miguel Barbosa Huerta, que estoy recorriendo cada uno de los rincones del Estado, y en cada uno de los rincones del Estado, sobre todo donde más necesidad hay y donde más pobreza hay, está la huella del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, siempre luchando por quien más lo necesitaba, generando una gran inclusión y haciendo una respuesta a ese llamado. Hacia la competitividad y encontrar mejores alternativas en la búsqueda de más y mejores mercados. Acción que impacta necesariamente en los empleos y en la calidad de estos. La propuesta fue impulsar una política de desarrollo económico, pero siempre ligada al progreso social basada en clústeres. Hoy tenemos la buena noticia de contar ya con 14 clústeres y subclústeres, conformados por más de 390 empresas que generan 500.000 empleos directos e indirectos aproximadamente en todo el estado. Tomando en cuenta